Hola, bienvenidos a un nuevo programa del curso Autoconstrucción y Mantenimiento de la Vivienda Popular. Esta es una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con los canales de televisión abierta, la Cámara de Industrias de Guayaquil y Fundación Ecuador. Hasta ahora hemos visto cómo se construyen las estructuras de nuestra vivienda, las bases, las paredes y la cubierta. Con esto aprendido, ya estamos listos para empezar a embellecerla. Hoy veremos cómo hacer los primeros acabados, que nos permitirán poner nuestra casa más cómoda y bonita. No esperemos más, veamos atentamente el segmento Técnicas de Construcción. Técnicas de construcción. Acabados. Los acabados en una vivienda son aquellos trabajos que ponen cómodo y bonito el hogar. Además, protegen los materiales de la casa. El trabajo de acabados se lo realiza una vez levantadas las partes estructurales de una vivienda, como son muros y pilares. Estos detalles son los que darán una buena imagen y belleza al hogar. Revoque o pañete. El revoque es el recubrimiento que le daremos a muros y cielos para emparejarlos. De esta forma, las paredes quedarán preparadas para la pintura o cualquier tipo de decoración. Existen al menos dos tipos de revoques, el liso y el rústico. El revoque liso sirve para dejar las paredes parejas y sin irregularidades. Se lo usa generalmente en los dormitorios, sala y exteriores. Sobre este revoque podremos aplicar pintura o papel tapiz sin ningún problema. El revoque rústico, en cambio, es un elemento decorativo por sí mismo. Consiste en dejar un acabado más rudimentario. Se lo puede hacer con arena, gravilla, granito u otros materiales. Se lo aplica generalmente en exteriores y cielos rasos. El mortero para revoques. El mortero para revocar tiene las siguientes proporciones. Muros interiores, un balde de cemento, 5 de arena y agua. Muros exteriores, un balde de cemento, 3 de arena y agua. Superficies de concreto, un balde de cemento, 5 de arena y agua. Losas de concreto, un balde de cemento, 4 de arena y agua. Cielos rasos, un balde de cemento, 4 de arena y agua. Si desea consultar nuevamente estas dosificaciones, las podrá encontrar en la página 148 del libro. El mortero se lo mezcla en seco. Luego se le agrega el agua, poco a poco. La arena debe ser fina, lavada y sin ningún tipo de impurezas. El agua debe de ser limpia y la mezcla debe ser usada en un periodo máximo de una hora. Una vez listo el mortero, empezamos el revoque. El primer paso es limpiar la pared. Sacar los excedentes de mortero en las uniones de los bloques y en la superficie de losas y vigas. Para esto, usamos una hachuela o cincel. Use siempre gafas protectoras para cuidar los ojos. Esta es la manera correcta de realizar un revoque. Los puntos maestros. Los puntos maestros son señales de referencia para que el grueso del revoque sea igual en toda la muralla. El primer paso es colocar un pedazo de baldosa o madera en el lado derecho del muro, a 15 centímetros del techo y la esquina. Luego, hacemos lo mismo en la parte inferior del muro. Repetimos la operación en el lado izquierdo del muro. Luego, con una piola, unimos estos puntos. En la parte central de los puntos, por debajo de la piola, colocamos otro pedazo de baldosa o madera. El siguiente paso es hacer la faja maestra. La faja maestra. Esta sirve para terminar de marcar el espesor del enlucido. La faja maestra se la construye uniendo el punto maestro de arriba con el de abajo. Para hacer la faja maestra, se humedece el muro. Luego, lance mortero entre los dos puntos maestros hasta que alcance su nivel. Una vez que la mezcla haya fraguado un poco, tome una regla de madera y pásela de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, suavemente. Si quedan agujeros,
Rellénelos con mezcla y pase nuevamente la regla hasta que la superficie quede plana. Asegúrese que todo esté quedando aplomado y a nivel. Cuando las fajas estén firmes, llene con mezcla los espacios entre las fajas. Para esto, humedezca el muro. Lance mezcla entre las fajas hasta llenar completamente los espacios. Con la regla de madera, se recorta el mortero sobrante y se va dando al revoque la altura que marcan las fajas. Si quedan agujeros, rellénelos con mortero y vuelva a pasar la regla. Una vez hecho el revoque, afínelo con una paleta humedecida, haciendo movimientos circulares hasta lograr que el pañete quede aplanado y compacto. Para hacer remates en las esquinas y los pilares, ponga dos listones aplomados sostenidos por dos ganchos de hierro que le sirvan de maestras y rellene el centro con mortero. Pase la regla de madera para quitar los sobrantes y emparejar. Cumplida esta parte, se pasa a curar el revoque con agua. Todos los días, durante una semana. Hola, soy el maestro Eduardo Ponce. Vamos a hablarle de lo que es el mortero. El mortero es un componente que usamos para lo que es elevar las paredes. Los tres componentes que se usan allí son arena, cemento y el agua. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado en lo que es el revoque de paredes. Las paredes deben de estar no demasiado húmedas para no cometer, no haya accidentes de que se le venga un bloque abajo o virar las paredes. Qué emocionante es ver cómo nuestra casa se está transformando. Es que mejorando el lugar donde vivimos, mejoramos también la vida en familia y nuestra comunidad. Una prueba de ello es el caso de una familia que conozco. Ellos iniciaron su construcción hace un año, pero por falta de dinero no pudieron terminar de adecuar la fachada de su casa. Esto lo solucionaron con mucho ingenio. Pusieron hiedra en los muros y sembraron plantas. Desde entonces su casa cambió y ellos también. Ahora incluso se los ve mucho más contentos. ¿Qué les parece? Sigan con nosotros. Si va a utilizar una escalera, siga las siguientes recomendaciones. Al apoyar la escalera contra una pared, la separación o inclinación de la base al muro debe ser de un cuarto de la altura de la escalera. La escalera debe estar apoyada sobre una base firme y segura para evitar deslizamientos y caídas. Al trabajar subido a una escalera, hay que dejar por lo menos dos peldaños libres por encima de los pies. No se debe utilizar la escalera estirándose para atrás o los costados. Si no está en la ubicación correcta, hay que bajar y cambiarla de posición. Nunca baje de espaldas a la escalera. Hágalo siempre de frente y sujetándose con firmeza. Nunca debe subir más de una persona a una misma escalera. Si queremos hacer nuestra propia escalera, debemos construirla con madera sana y asegurarnos que la distancia sea la misma entre peldaños, unos 30 centímetros aproximadamente. Al terminar de usar la escalera, guárdala para evitar que suban los niños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El curso de autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular ha tenido una acogida extraordinaria entre nuestros conciudadanos. Son múltiples las consultas que recibimos a diario en el centro tutorial y en los CAMIS. Se están realizando tutorías de campo para ampliar y aclarar conocimientos a través de actividades prácticas. Precisamente tenemos una nota realizada en el sur de la ciudad. Veamos. Arquitecto, verdad, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo hago para que el pozo séptico de mi casa no me emane malos olores? Para eliminar los malos olores en el pozo, nosotros tenemos que colocar en la parte frontal, lo más retirado de nuestra vivienda, nuestro pozo y un tubo que puede ser de 3 pulgadas. Sobre el tubo colocaremos un codo. Este codo va a tener una malla metálica de protección para que no ingresen los insectos. Y lo otro que debemos de colocar periódicamente es la cal viva. Ella va a matar todos los microorganismos que se concentran en el pozo, que son los que le provocan los malos olores.
¿Ha escuchado alguna vez decir que nuestra tierra es bendita? Seguro que sí. Es que no hay lugar en nuestro país donde no crezca una planta. Aprovechemos las bondades de nuestro suelo. Hagamos un huerto familiar. Tal vez esto le suene complicado o quizás pueda pensar que no hay espacio suficiente en su casa para hacerlo. Pero anímese, es todo lo contrario. Quienes ya lo hicieron nos explican de forma sencilla cómo construir un huerto en nuestra casa. Veamos. Hágalo fácil. Hacer un huerto es fácil. En la ciudad debemos tener especialmente en nuestro patio, en nuestras casas, un espacio en donde nos permita tener luz solar durante 6 horas al día. Este espacio debemos preocuparnos de limpiarlo, de tener limpio de basuras, también tener agua cerca, porque el agua es muy importante para las plantas. Normalmente, el espacio de este huerto, de esta cajonera, las medidas son de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, con una altura de unos 20 centímetros. 2 cañas gadúa da la altura necesaria para tener. Después de haber hecho esta cajonera, que ya en un momento nuestro amigo nos lo va a presentar, cómo la hacemos, cómo tenemos que serruchar, tenemos que incorporarle tierra mezclada, tierra de abono, tierra fértil. Luego procederemos a la siembra. El primer paso es comprar un par de cañas largas. Cortamos estas cañas en 4 pedazos de 2 metros y en 4 pedazos de 1 metro. Con estos materiales armamos un par de rectángulos que luego ensamblamos para formar la cajonera. Una vez que tenemos los 4 pedazos largos y los 4 cortos, los amarramos con alambre y los reforzamos con latillas y clavos. Así queda la cajonera lista para iniciar la etapa de cultivo propiamente tal. Una vez que nosotros hemos armado el cajón, procedemos a llenarlo. Para llenarlo necesitamos nosotros una tierra base, cubrir 10 centímetros del cajón con tierra base. Y luego los otros 10 centímetros lo cubrimos con tierra abonada o tierra de sembrado, que esa se la consigue fácilmente en los viveros. Una vez que hemos puesto la tierra, dividimos la cajonera en 6 partes iguales por su lado más largo y en 2 partes iguales por su lado más corto. Esto nos da como resultado 18 cuadritos. Es una técnica para aprovechar al máximo el espacio. En cada cuadrito vamos sembrando las semillas. Este huerto lo tengo hace 1 año y medio. Es la segunda cosecha. Anteriormente teníamos rábano, lo que es acelga, espinaca, lechuga. Y ahora hemos cosechado lo que es berenjena, pimiento, tomate, pimiento, cebolla, beteraba y la lechuga de jardín. Aparte se trabaja la tierra y se le pone lo que es un abono que lo preparamos en casa con los desechos que está ahí en la compostera. Lo bueno, por ejemplo, de la lechuga, en el caso de la lechuga, conforme la lechuga va poniéndose más frondosa, nosotros podemos ir cogiendo la hoja y ella va a seguir, sus hojas van a seguir creciendo más. Lo mismo pasa con la cebolla. Ya, otra cosa muy importante es la distancia en que se siembran las plantas, por el hecho de que hay plantas que son muy frondosas y si se chocan entre sí, de pronto va a fastidiar su crecimiento. Eso es muy importante. El cuidado de ellas también es el hecho de que durante los primeros días poderla mantener húmeda la tierra al sembrar. La semilla debe estar húmeda la tierra, debe de ser para regársela en las mañanas y en las tardes, no movérsela casi en el sol porque las puede marchitar. El sacar la maleza siempre, porque siempre está creciendo hierbita que está dañando el contorno este y se la puede sacar la maleza y aún se la podemos dejar aquí mismo para que esa misma le vaya manteniendo húmeda la tierra. Materiales para construir el huerto.
Un huerto como este resulta provechoso para la familia. Es fácil de construir y trae alegría a quien lo cultive. Continuamos con el tema de los acabados. A lo largo de la construcción, nos hemos acostumbrado a ver el color gris del concreto. Lo frío de esa tonalidad y su olor característico nos han acompañado en esta gran aventura. Pero hoy eso cambiará. Es hora de poner color a nuestra vivienda, colocando cerámica en los pisos y pintando las paredes. Haremos de nuestra casa el mejor lugar para vivir. Veamos cómo hacerlo en la siguiente lección. Técnicas de construcción. Tipos de acabados. Los acabados constituyen la última etapa del proceso constructivo. Los acabados determinan cómo se verá la casa por muchos años. Por lo tanto, es conveniente escoger bien los materiales para los acabados. Revestimientos cerámicos. En nuestro país, se utilizan por lo general revestimientos de baldosa y cerámica. Se los usa en pisos, baños, cocinas, patios de servicio y otras áreas. Dan gran resistencia, belleza y estilo a la superficie donde se los pone. Cuando elijamos el tipo de revestimiento cerámico, tengamos presente si es para piso o pared. No es lo mismo una baldosa de baño que una baldosa para la sala. Por ejemplo, en la sala se utiliza un tipo más resistente. Aplicación de la cerámica. Asegúrese que la superficie donde pondrá la cerámica esté nivelada, aplomada y las esquinas a escuadra. La superficie no debe de estar ni muy húmeda ni reseca. Raye la superficie para que el pegamento se adhiera mejor. Haga una distribución vertical y horizontal de las piezas, buscando reducir al máximo los cortes. En caso de pegar cerámica, se pone a remojar las piezas desde el día anterior. Si ponemos baldosas, estas se pueden colocar sin mojarlas. Solo se las limpia con un trapo húmedo. Después de haber trazado la distribución de la cerámica, se pega la primera hilada. Se recomienda utilizar pegamento ya preparado al que solo hay que agregarle agua. Clave un listón sobre el trazo y extienda el pegamento. Coloque una pieza y golpéela suavemente con un mazo de caucho. Repita el proceso, dejando 2 milímetros de separación entre las piezas. Cada 3 hiladas, compruebe que las piezas estén en línea horizontal y vertical y que la superficie esté quedando plana. Los remates se pegan en las orillas y hay que cortarlos para ajustarlos. Una vez colocada la cerámica, se procede a colocar porcelana en todas las uniones. El color será parecido al de las piezas. En caso que hayan salidas de tubos, las perforaciones se hacen con taladro. La pintura. La pintura, además de dar colores y embellecer nuestra vivienda, sirve para dar protección a los objetos que cubre. Por eso, hay pinturas para interiores y exteriores, para lugares secos y lugares húmedos. Existen también diferentes tipos de pintura. Los vinilos se diluyen con agua y se usan para interiores y exteriores. Los esmaltes tienen una capa brillante o mate y se los usa para puertas y ventanas. Los anticorrosivos protegen a los metales del óxido, especialmente en lugares húmedos. Los barnices son productos transparentes, con brillo o sin brillo, para dar a las maderas protección y una apariencia natural. El enlucido. El enlucido es el trabajo de emparejar y pulir los muros revocados con una capa de yeso o pasta de enlucir, para luego pintarlos. Se recorre el revoque con una cara áspera de un pedazo de baldosa, para quitarle los granos gruesos que hayan quedado en la superficie. Humedecemos con agua la superficie y extendemos el material de enlucido en capas sucesivas y delgadas, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, hasta dejarla lisa. Para profundizar sus conocimientos, lea el capítulo número 8 del libro,
donde encontrará un glosario de términos que le ayudarán a entender mejor el contenido del libro y evaluaciones para que mida sus conocimientos. Además, le sugerimos realizar las distintas actividades propuestas al final de cada capítulo. El trabajo de los constructores se parece mucho al de los artistas, ¿no les parece? Así como un escultor recibe la piedra en su estado natural y la va moldeando poco a poco, de la misma forma los maestros saben cómo trabajar todos los materiales con los que harán una casa. Es un oficio admirable, sin lugar a dudas que depende mucho del trabajo de equipo. Y hablando de equipo, ha llegado el momento de divertirnos con nuevas ocurrencias de la familia Parrales. Veamos este nuevo episodio del segmento Hogar, Dulce Hogar. Vamos, vamos, por favor, ahí. Hijo mío, conteste a los clamores de la familia. Ay, salga pronto, que usted no es la única persona que necesita el baño. Los otros también necesitamos entrar, por favor. Tengo problemas de química. No me va a dejar entrar si llego atrasado por tu culpa. Vas a ver, ¡sabes! ¡Josuita, mi amor! ¿Te pasa algo? ¡Contesta, bebé, por favor! Yo no espero más. Mejor me voy a dormir porque estaba soñando con Brad Pitt en una película y yo era la actriz. Ah, no, 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 no me quita nada. Es que me voy a volver a acostar y a dormir. No, usted tiene que bañarse, vestirse y irse para el colegio. ¿Ah? Y nada, es que soñé con Brad Pitt, nada. ¡Ay, yo sabré! ¡Dentro de las bravas! ¡Hijito, por favor! ¡Ya, madre! Por el amor de Dios, lo que más quiera, por favor. Ay, Diosito lindo. ¿Cuándo prenderá este chico que no tiene que cerrarse tanto tiempo en el baño a estas horas? ¿Por qué no me habrá tocado a mí unos hijos como salen en las películas? Lindos, educados, obedientes, no estos diablillos. Y te digo una cosa, no sé cuánto tiempo van a durar las plantas del jardín regándolas todas las mañanas. Mientras más grita, más me demoro. ¿No ven que me pone nervioso? Oiga, jovencito, ¿usted va a una fiesta o va al colegio? Y está todo perfumado. Es que está enamorado. Anda detrás de Katherine, me di cuenta. Y ni siquiera lo mira. A ver, a ver, a ver. Mijo, creo que vamos a tener que hablar de hombre a hombre. ¿Me tengo que ir? No, 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 no. Puede quedarse. Participe de este coloquio. Escúcheme una cosa. Dígame usted, ¿qué es lo que nos diferencia a los humanos y a algunos otros animales? ¿Ve? Lo que nos diferencia es que no estamos solos. Vivimos en comunidad. O sea, nos guste o no nos guste, tenemos que compartir. ¿Escuchó esa palabra? ¡Compartir! Oiga, Peluchito, ¿y a qué se debe toda esa palabrería? Pero si este jovencito se ha pasado toda la mañana metido en el baño. Eso es verdad. Mientras que el prójimo, o sea, nosotros, no hemos podido acceder a tan necesario servicio. He dicho. Por ¡pa! Favor. Pero yo no tengo la culpa de que en esta casa hay un solo baño. Ay, yo no tengo la culpa de ser flaquito. Así que cada uno tiene que vivir su realidad. Vamos, desayune, por favor. Yo en 5 minutos me ducho. Ah, pero eso sí, tienen que llevarnos en taxi porque en bus ya no alcanzamos. Tengo una idea. Hagamos un horario para ocupar el baño y lo colgamos en la puerta. Yo apoyo esa idea. ¡Que papá haga el horario! No faltaba más. Familia, lo prometido es deuda. Se trata de este gráfico. Como ustedes pueden ver, en esta columna están los nombres de cada uno de nosotros. Y en esta otra, los horarios en que podemos acceder al baño. Por ejemplo, Mariuxi de 7 de la mañana a 7 y cuarto. Y luego le corresponde a John de 7 y cuarto a 7:25 y así sucesivamente. ¿Y las emergencias? Bueno, con las emergencias hay que ser un poco flexibles porque si no el sistema no funciona. ¿Qué les parece? Con este gráfico vamos a solucionar todos los problemas de nuestra familia. Es que así podemos entrar cuando nos toca el turno sin que nadie se pueda encerrar. Oiga, Peluche,
Su lista ha dado resultados. No me cabe duda, pues, mi hormiguita. Un gráfico siempre ordena las cosas. Quiero que se respete mi derecho. A esta hora ya es mi turno. Y John está de nuevo encerrado. No puede ser, no puede ser. En este momento voy y soluciono eso. No puede ser. John, te exijo que en este momento abandones el baño. Ya, está bien. Entré porque no había nadie adentro. No, jovencito. Usted tiene que respetar su turno. Los acuerdos se respetan. Así que, por favor, retírese y, mija, usted pase. No, si yo no quiero entrar. Pero este es mi turno. Y si quieren utilizar mi turno, tienen que pedirme permiso. El baño es el lugar del aseo personal. Es un espacio donde se produce humedad, vapor de agua y olores. El baño, por lo tanto, debe tener privacidad y ser muy funcional. Este cuarto necesita una buena ventilación, aislamiento acústico, iluminación adecuada, natural o artificial, instalaciones eléctricas seguras y pisos de caucho u otro material que impidan resbalarse. Hoy aprendimos a hacer los primeros acabados que darán buena apariencia y belleza a nuestra casa. Vimos cómo emparejar nuestros muros y cielos mediante la técnica del revoque o pañete. Conocimos el revoque liso y el revoque rústico. Luego aprendimos a hacer la faja maestra, que sirve para terminar de marcar el espesor del enlucido. En nuestra segunda lección, conocimos los diferentes tipos de acabados que le dan atractivo a la vivienda. Vimos los revestimientos cerámicos y cómo aplicarlos. También revisamos brevemente los tipos de pintura que existen y aprendimos cómo enlucir nuestras paredes. El programa de hoy ha llegado a su fin. Antes de despedirme, quiero animarlos a que vayan resolviendo desde ya la evaluación final que se encuentra en la página 239 del libro. Así les resultará mucho más sencillo obtener el diploma de aprobación del curso. Fue un placer acompañarlos en esta emisión de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hasta pronto.